haciendo este gobierno frente a los pueblos indígenas. La bancada indígena se suma a este pedido que hace el pueblo guaraní del respeto a su territorio, el respeto del derecho a la consulta. Además que estamos reconocidos dentro de la constitución política del Estado y pedimos al gobierno central deje ya de estar pegando indígenas. Sorprendió que ya la empresa ya estaba avanzando. Uh-huh. Siempre reclamando nuestros derechos, todas las capitanías, comunidades se reunieron, la capitanía Tacobomora, cuando dijeron ellos entonces reclamaremos por qué no hacen esto. Fuimos hasta el lugar donde el pozo que se están haciendo la planchada del trabajo, ¿no? Uh-huh. Se llama, que hacen desmonte, hacen camino, ya habían hecho como unos 7 kilómetros de desmonte. Uh-huh. Llegamos al lugar y ahí estuvimos permaneciendo, hicimos alto nosotros la obra de las empresas, sacamos a los empresarios, a los trabajadores a pie, lo dejamos nosotros ahí en el lugar, las movilidades, los tractores, todo lo que estaban trabajando, ¿no? Y ahí paralizamos el lugar en 3 días, en eso ya llegan los militares y ahí nos dijeron que por qué nosotros hacíamos hacer paralizar a una empresa que nosotros estábamos capitalizando el país. Pero nosotros ya nosotros comentábamos que por qué entraron sin consultar, sin avisarnos, porque nosotros somos los dueños del territorio. Bueno, ellos Y si llega, digamos, a nuestra oficina desde de la empresa y decir que no haga la consulta, sí, podemos participar en la consulta, pero ya entonces no va a haber nada. Pero si no hay consulta, vamos a seguir reclamando la consulta, participación. Y queremos que nuestro derecho, que nos respete igual, que no nos hagan así. Bien, ellos dicen, ¿no?, que está dentro de un territorio privado, pero que está dentro del territorio de la TCO. Por lo tanto, igual nuestros hermanos indígenas guaraní tienen que ser consultados. Uno, digamos, no por el impacto que puede ocasionar, sea que esté 10, 20 kilómetros, digamos, no a la redonda, igual merecemos ser consultados, digamos, ¿no? Nosotros como guaraní, todo el terreno que está acá es nuestro, digamos, ¿no? O sea, nosotros no solamente va a ser, digamos, no va a afectar solamente al sector privado, no va a ser solamente momentáneo, sino que esto va a ser a más allá, a más posterior. O sea, ¿a quiénes van a afectar? Van a ser a nuestros hijos, a nuestros nietos.
Mampara, Mampara de Cuyande como originario indígena, guaraní, o ¿no? que seamos consultados. Sí. Vaya de, bueno, como Mampara, ya me dijo, la actividad petrolera, la ley de seguros, a como organización, como comandante de la territorio, como dueño del territorio, Roelle, que son ya, ya de consulta, porque actualmente, hoy me lo he un proyecto, nuevo proyecto de cuatro pozos, que ya, último, o sea, como realiza más trabajo, sin consulta, sin nada. Es un juego pega, una determinación de la capitanía, ¿no? Entre esas oportunidades de venir al ministro, a quien corresponda, todos, como aclara Yandé. Además, hay que decir que no, la propiedad se encuentra fuera de la CTO, en primer lugar, es uno. En segundo lugar, la propiedad es propiedad privada. Vamos a poner guasas en el habitualmente de que hay por un intento de la CTO, pero no, no está bien. Propiedad privada hay dentro de la dentro de la demanda de la CTO. Además ya recordamos. En los manifiestos primero juego, pero ya mete, o sea, como mete lo que como una toma, digamos, de la actividad reciente, ¿no? Como obliga a tener ministro, o sea, como corresponde, Ubana. ¿Cuál es el caso este, ¿eh? Más bien joco una opa, una muña de esta, no gas, pero más mal. Vamos joco el hoyo, cuál es el más. Un montón más de la carretera internacional. A las 2 menos cuarto de la tarde se registró un enfrentamiento entre policías y los comunarios guaraníes que estaban bloqueando la carretera Camiri, esto a la altura de Yatairenda. Los comunarios lograron repeler a los policías que se encontraban en el lugar tratando de realizar el desbloqueo de esta ruta. El enfrentamiento tuvo una duración aproximada de 40 minutos. La policía utilizó gases lacrimógenos contra los comunarios y estos se defendieron con piedras y con hondas. Estos le arrojaban todo lo que podían a los policías. Finalmente, el cerca de centenar de policías que trató de realizar el desbloqueo en esta zona tuvo que retirarse. Los comunarios, que eran muchos en ese momento, lograron rebasar a la policía que se encontraba gasificando en esta zona. Lamentamos los hechos de violencia el día de ayer contra los hermanos guaraní. Queremos desde la gobernación pedirle al gobierno nacional que se tiene que dialogar. Hemos visto que los hermanos guaraní piden diálogo. Yo no he visto ninguna comisión que vaya a reunirse, pero sin embargo han ido policías a reprimirlos, a golpearlos, a sacarlos de su vivienda sin que hayan orden judiciales. Aquí se han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas. Ellos están defendiendo lo único que tienen, que es su territorio. No tienen más. Yo le pido a las autoridades nacionales que vayan y conozcan cómo viven los pueblos indígenas guaraní. Hay que vivir,
hay que sentir la pobreza que ellos tienen. Están reclamando lo justo, su territorio, lo que está establecido en nuestras leyes, en la constitución política del Estado. El abuso nuevamente de la policía utilizando el poder, porque el poder lo tienen ellos a través del gobierno, y lamentamos que hayan actuado de la manera más salvaje, ¿no? Porque hasta este momento sigue habiendo el abuso a los pueblos indígenas. Hoy por hoy los pueblos indígenas nos vamos a rearticular y le vamos a demostrar a este gobierno que los derechos de los pueblos indígenas se los debe respetar ahora. Porque ya está de buen tamaño que se esté abusando, que se esté vulnerando nuestros derechos, pese a que nosotros le hemos puesto el hombro a este Estado para cambiar una nueva constitución y de esta manera tener más reconocimiento y se respeten nuestros derechos. ¿Cuáles son los derechos que van a hacer respetar? Primeramente, el respeto a nuestro territorio. Segundo, nuestras áreas protegidas deben ser respetadas. Tercero, los lugares y espacios que nos toca como representantes dignos también los vamos a hacer respetar. Y es por eso que nos vamos a rearticular todos los pueblos indígenas apoyando ahora al pueblo guaraní. Porque no solamente han abusado de niños, también de mujeres, han maltratado a ancianos. Es lo más lamentable y aprovechamos la oportunidad para pedir al departamento de Santa Cruz, a todos ustedes hermanos que están ahí en su casa, que nos están viendo, ya es hora que nos apoyen, ¿no? Nos sentimos impotentes por lo que pasa. Somos seres humanos. Y hablamos nuevamente de lo ocurrido ayer en Yateirenda, porque Ruth Yarigua, asambleísta por el pueblo guaraní, fue una de las detenidas. Ella desde la carceleta manifestó su rechazo a la represión. Hemos sido atropellados, maltratados, me chocaron a mí, patearon. Entonces, ellos dijeron que estaban autorizados por nuestro gobernante, entonces teníamos que pagar la consecuencia de los policías. Pero entonces eso ha sido, y las hermanas, somos cuatro mujeres que nos han agarrado y nos han subido como a unos ladrones, a unos tal vez como criminales, ¿no? No se han logrado, en vez de poder solucionar. Yo creo que aquí realmente la constitución no vale nada, ni el derecho de los pueblos indígenas. Realmente mis hermanos, los niños, yo he visto cómo los han correteado. Ahorita no sabemos si algunos hermanos están o no están por ahí. Que siguen ahorita, yo sé que en Yateirenda se han quedado traumados la comunidad, los niños especialmente. Nos han traído injustamente, nosotros pedimos la libertad de todos, no solamente de unos cuantos, así como nos han traído esa libertad del derecho, porque se nos merece, porque yo no veo otra cosa o algo grave que hayan cometido. El defensor del pueblo ha rechazado totalmente la represión que se dio contra los guaraníes en este lugar. Incluso 27 estuvieron detenidos, anoche ya fueron liberados 25. La consulta es: ¿había necesidad de esta represión para desbloquear la zona? Le vamos a trasladar esta pregunta a la representante de Derechos Humanos, María Inés Gálvez. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida a Hola País. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre lo que ha ocurrido en Yateirenda? Muy buenos días a todos ustedes y al programa que es prestigioso en todo el país, Hola. Aquí estamos nosotros sorprendidos de tantas cosas. Nosotros también rechazamos esa violencia. Ayer he llamado por todos los medios el cese de violencia. Ya basta, que se sienten a dialogar. Efectivamente, había muchos detenidos. Efectivamente, también hubo, es decir, bastante heridos. Y eso no puede darse en una situación como estamos ahora viviendo. Si ellos llamaban al diálogo,
estaban reclamando, estaban llamando la atención a las autoridades nacionales, pero no se hacían presentes, pero se hicieron presentes los gases, los palos, bueno, hubo mucha tensión y nosotros rechazamos rotundamente este hecho vandálico, este hecho de enfrentamiento, que no puede darse la respuesta con gases, tiene que darse la respuesta con diálogo y sentarse autoridades nacionales, al ministro, es dialogando para que cese todo esto y que no haya más enfrentamientos. Es verdad que hubieron muchos detenidos, gracias a Dios que hasta las 11 de la noche a todos lo han liberado. Hay personas que están con medidas sustitutivas, pero eso vamos a ver porque tenemos una reunión con ellos hoy mismo. A la casa, todo, y yo entré a auxiliarlo a mi hijada en su casa. Y nos escondimos ahí, habían varios muchachos, había un muchacho que tenía 14 años, le dije, hijito, entrate bajo la cama. Y entraron dos policías, te vamos a matar, malditos desgraciados, nos dijeron. Y mi hija de eso lo hice escapar con su hermana mayor. De ahí salieron y ahí no nos pudieron sacar tan fácil. Y llamaron refuerzo y nos sacaron a patadas, puñetes, pues, patadas y huevos. Y entraron casa por casa y yo estaba en su casa de mi madre desde el baño y me sacaron a mí sin derecho a nada. Digamos. Y me llevaron. La guardia de Santa Cruz, ¿no? Me llevaron, me cerraron, me tenieron, me han tenido dos días, me tenieron ahí. En ese momento cuando te agarran, ¿qué pasó? ¿Te golpearon? Me patearon, me decían que era uno de los cabecillas, yo para que se confundieron conmigo, porque buscaban otro y a mí me agarraron. Me decían uno de los cabecillas, vosotros. Yo le decía, no tengo que ver nada, le decía, y ellos me agarraron, me golpearon, todo. ¿En qué parte te golpearon? Por toda mi cara, me dieron unos culotazos aquí en mi oído. Hasta ahorita no escucho bien, pues, de este lado no me escucho bien, estoy sordo. Toda mi cara está aquí igual, está todo golpeado. Aquí mi costilla igual, ya pasó pero 7-8 días, pero mi costilla sigue doliendo. ¿Y todavía tenés el ojo dañado? Sí, tengo ojo dañado. ¿Los golpes? Los golpes, todo. ¿En el labio también te partieron? Sí. Partieron en el labio. Carpa, opa, un bopi, careta. Con aico, opa, como ñaban baram, one momo, one moaña. O sea, decía, ir opa, tarareta. Como ñaban baram, mi oreapo, jai, cuanto vive, opa, este, compun. Baeti, mete y kilo y pero ver joco que vive. Baeti, con ponoreta, con aico, puta, vive el joco. Ajá, no con aico, y cachet. Te corea por esta. Mañana, vaya a ver, hay en la rachera, pepo, para este, ña ereta, cuchara, base. Mete ya me caro. Mañana, vaya a ver, no con aico, y caía en te corea. Joder, Michi, o volte y orede. Ay, hoy está, un poco que rindí por. Ay, a Jeco, a voy para te echar una manina. Ah, majo, cuidado yo. Va, ¿quién es teico? Pero para el guaso de veraite. ¿Quién es corosi para te ore? Inureta, dile. Auto, corosi, lenta. Hay 20 ventas que nos llegan alrededor de, yo calculo, 15 micros que tienen 22 policías, más comunas. 10 a 12 camionetas que de una u otra manera llevan al bien efectivo, estamos pasando los 500 policías, ya antimotines. Entonces, para la policía, este grupo especial de Delta y antimotines van a reventar, ya no hay diálogo, no hay conversación pacífica, van a reventar. Y eso es lo que pasó. Tal como lo manifiesta el fiscal de materia adscrito a la jurisdicción de su cabeza, José Morales, dice claramente, vinieron a atropellar, a golpear, saqueando las casas,
detenidos en las casas porque no pueden el bloqueo porque la gente de su parón, ¿no? Su casa. Y no respetó niños, ancianos, mujeres, a nadie, absolutamente a nadie. Aquel ciudadano que estaba por ahí era detenido y golpeado. Tal es la evidencia que algunos pasajeros han sufrido eso, la violación de su derecho. De igual manera, los trabajadores de una hacienda contigua que es al frente, que se llama Ibiza, también todos sus trabajadores, o sea, tres o cuatro, han sido golpeados y compuso y llevado en calidad de aprendido. En calidad de aprendido. Ese término legal es cuando uno tiene que tener una orden de una autoridad competente y haber, y ahora, a su vez que no existiese eso, que fuera en fragancia de un delito. En fragancia de un delito que está cometiendo, lo ha realizado o acaba de realizar. En ese caso, no había esa figura legal para que la policía actúe violentando. Pero eso se haría en circunstancia de que estuvieran por la calle, pero no tenía orden de autoridad competente para allanar las casas, para entrar y sacar y tirarlo. En todas las casas hay media tonelada utilizada de los gases de carbono. Se llevó a cabo la Gran Asamblea Nacional Extraordinaria de la Nación Guaraní, con la participación de las autoridades zonales, comunales, Consejo de Capitanes Guaraní de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, y el directorio de la APG Nacional, y los representantes del Consejo Continental de la Nación Guaraní, con el objetivo de analizar temas coyunturales de importancia, enfocados en la unidad, la lucha y la defensa de nuestro territorio, la defensa de los derechos colectivos y el fortalecimiento de la vida orgánica enmarcados en nuestras normas y procedimientos propios.